Mahdi, and today, inshallah, welcome to another episode of Islam for Mankind, your weekly radio program, coming live from La Primera, 12:20 a.m. We can be reached live at 407-343-6001. And this is your host, Rashid Mahdi, and we are honored to have with us, joining us, Dr. Jesus. Dr. Jesus, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. A message of peace for all of our radio listeners. And best wishes and assalamu alaikum to my dear brother. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. So, inshallah, we will start our show, inshallah. So, we can be reached live at 407-343-6001, inshallah. All praise are due for Allah. Who has honored man and created him in the best of form. Praise be to Allah who has endowed man with the ability to speak with his tongue as one of his greatest bounties. I bear witness that there is no God but Allah, the only God who has no partner. And also in the Quran, Allah says, see not how Allah sets forth a parable. A goodly word is like a goodly tree, whose root is firmly fixed and its branches reach to the heavens, very high. It brings forth its fruit at all times by the leaf of its Lord. Allah sets forth parable for mankind in order that they might receive admonition or remember. In Quran, Surah 14, verse 24 to 25. I also bear witness that our Prophet Muhammad, the seal of all the Prophet, the final and seal of all the Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, may peace and blessing be upon him, and also may peace and blessing be upon all of the Prophet of Allah. All of them with no exception. And also may the peace and blessing of Allah be upon him, his family, his companions, and all those who follow them in righteousness till the day of judgment. Go ahead, Dr. Jesus. Certainly, my pleasure. Se acumula agujero. Nos dice el hermano Rashid, primero pues la acostumbrada súplica, hermanos, que hacer siempre a ese Dios Todopoderoso. Damos fe y atestiguamos que no existe otro Dios que no sea Allah, es el mundo perfecto de ese Dios creador de todo el universo, único y sin asociados. Y damos fe también, atestiguamos que Mohammed es su siervo y su mensajero. Nadie que haya sido creado por Dios tiene rango de divinidad. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él siempre, con su familia, sus compañeros y todos los que lo sigamos con rectitud. Enfatizamos siempre en eso, con rectitud hasta el día del juicio final. Tenemos que ser siempre rectos y correctos en nuestra conducta, hermanos. También pues nos citó el hermano Rashid la cita del Sura 14, que es el Sura de Ibrahim, de los versos 24 y 25, que serían 25 y 26 en la versión hispana. Y citamos, y los que creen y practican las acciones de rectitud serán introducidos en jardines por cuyo suelo corren los ríos. Vemos esto, los que creen y practican las acciones de rectitud, hay que ser siempre rectos, hay que ser siempre correctos. Tenemos que nosotros comportarnos con la mejor conducta posible y veamos que entonces nuestra recompensa va a ser que seremos introducidos en jardines por cuyo suelo corren los ríos, donde serán inmortales con permiso de su Señor. Todo en este mundo, todo en este planeta, en este universo, se hace, se realiza y acontece gracias a Dios, a ese Padre amado, al único Dios, el sustentador de todo el universo. El saludo que allí tendrán será de paz. ¿Acaso no ves cómo Allah compara la buena palabra con un árbol bueno cuya raíz es firme y cuyas ramas están en el cielo? Vemos lo bello de estas citas, de estos parajes. Nos referimos nuevamente, la cita proviene del Sura de Ibrahim, que es el Sura número 14, de las ayas número 25 a la 26. El Ibrahim Rashid, shusakubu la mujer. Wa alaykum as-salam wa rahmatullah. Sab'atun yadulluhum allahu fi dillihi yawma la dilla illa dilluh. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله
ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. This is a saying of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and I'll go to the translation inshallah. This is hadith which mention that there are seven types of people that Allah will shelter in the shade of his throne during the day of judgment, when there will be no other shelter. A just leader. So here the importance of a just leader, just not any leader, but a just leader, a leader that apply justice to all human being. A just leader, a young man who grew up worshiping Allah. You know, he's young, but he's dedicated his life to the worship of Allah. A man whose heart is attached to the places of sujood, that means to salah, to the places of worship, to the masjid. And two men who love each other for the sake of Allah. They love each other just purely for the sake of Allah. There's no business. It's not just because they have a business together or just because they need something. They just love two men who love each other for the sake of Allah. And thus they meet and separate upon his love, upon the love of Allah. Also, a man who is invited to sin by a woman of influence and beauty, but he responds, "Indeed, I fear Allah." That means he did not commit adultery, but his response was, "Indeed, I fear Allah." Also, a man who gives charity so secretly that his left hand would not know what his right hand spends. That means the importance of giving charity in secret. And also a man who mentioned Allah in private and his eyes overflow with tears. So we start the show by talking about the importance of a good word, and we mentioned that the parable given in the Quran in chapter 14, verse 24 through 25, that a good word is like a good tree. And also a bad word is like a bad tree. You know, a good word is like a good tree that is firmly rooted in the ground, and it has its fruit, above, and everyone is benefiting from that. People are taking shelter from it. People are benefiting from it. The birds, everyone is benefiting, and that should be the status of a Muslim. A Muslim is someone that the people are safe from his tongue and his hand, and also he's always beneficial. He's always like that good tree. He's always talking positive. He's always uplifting people. He's always someone that you can trust. Someone that you can look for advice. Someone that can be there for you to assist at all time without even being asked. That is the example of a Muslim. That is the example of a good word. That is the example of a good tree. That's the parable drawn here. So go ahead, Brother Jesus. And we, by the way, we just talking in general about Islam, and we welcome all questions, and we welcome all perspective. Inshallah, we can be reached live at 407-343-6001. Jazakumullahu khair. El hermano Rashid, que se pueden comunicar con nosotros al 407-343-6001 para que participen en vivo y nos den su opinión y sus posturas y comentarios relacionados con los temas que están en discusión. Citamos también conocimiento que nos brinda aquí del libro que se refiere al último día. Y en este, pues, habla de los siete tipos de personas que Dios, que Allah, le dará albergue en la sombra de su trono durante el día en que ya no exista otro albergue, es en el día ya del juicio final. Primero sería un líder, pero tiene una cualificación, tiene que llevar un adjetivo adherido a su liderazgo, y es que sea un líder justo. El segundo es una persona joven quien crezca adorando a Allah.
Aquí en este sentido, o sea, el autor dice un hombre joven, yo digo una persona, porque tanto esto aplica a damas y caballeros. El número tres, una persona cuyo corazón está adherido a los lugares en donde se realiza la adoración, a los lugares y a las horas en que se debe hacerle la adoración a Allah, a Dios Padre Todopoderoso. Cuarto, dos hombres cuyo amor y respeto por unos para otros, o sea, dos personas cuyo amor y respeto por unos por otros sea basado siempre en la comprensión de Allah, de Dios Todopoderoso. El otro es, un momentito por aquí, una persona que sea invitado a pecar por otro cuyo que tenga mucha más influencia sobre él y que inclusive puede estar de medio por medio hasta la belleza, y esta persona le responde: de hecho tengo temor por mi Dios y no lo haré. También una persona quien da caridad y quien hace esa obra de caridad de una forma tan secreta que su mano izquierda no conoce lo que su mano derecha realiza en gastos. Y una persona también que menciona a Allah en privado y sus ojos, cuando éste menciona el nombre de Dios, puede ser que dan de la vida. Also, we are responsible for every word we say, especially when it might harm others, either through gossip or backbiting or telling lies. Indeed, by uttering just one word, a man can divorce his wife or can destroy a coherent family. Another careless word might infringe upon a relationship between friends, partners, or loved one. So, you know, we have to be very, very careful of what we say. We cannot just talk like this. We have to think again before we say anything, and measure what we say, and be respectful and be mindful of other people, of other people's feelings, of other people's faith, and put ourselves in. You know, there is even a prohibition. A person should not curse somebody else's faith. You know, if you see somebody even worshiping stones and you know that's the worship of stones, it is abhor and you it's wrong. But you cannot, insult that person worshiping the stone. You can invite them in the nice possible way. You can reason with them. You can call them. You can, they have the right, by the way, to worship whatever they want to. There is no compulsion in religion, but it is our duty as people who cares, as people who love the best for humanity, to share the message of truth, to serve the message of love to all humanity in the best possible manner, without insulting anybody, without infringing in the freedom and rights of other people. So you are obliged to call other people, but in the best manner, without being preachy or without them. So that we, as I said, we are responsible for every word that we utter, and we have to be very careful not to harm people through our words, because words can leave scars in the people's life, and they are very it's very powerful. So we have to be mindful of that. O servant of Allah, Almighty Allah has created this great universe with one word. Allah says, verily, when He intends a thing, His command is be and it is. Surah chapter 31, verse 82. So it takes few words to build, love each other, and strengthen unity. Those are key words that may earn us the reward of Allah and the pleasure of people. And it takes few words to destroy, spread animosity or divorce, earning us the wrath of Allah and the disrespect of people. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, a servant unthinkably says something pleasing to Allah Most High, for which Allah raise him whole degrees. And also a servant unthinkably might say something that detested by Allah Most High, for which he plunges that person into hell. So we should be very careful about the words that we utter, and we should be choosing our word respectively and responsibly,
especially we are Muslims who are commanded by Allah and by our Prophet, beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who was very compassionate toward the most loving and to all humanity. That's why he called a mercy to all mankind. Brother, Jazakumullahu khairan. Jesús Martí. Nos dice el hermano Rashid de que primero no debemos aborrecer, ni insultar, ni discutir con personas, aun cuando estos estén haciendo un tipo de rito o adoración incorrecta, errónea. Estamos obligados a traerle al camino correcto, pero sin animosidad. Su deseo de adorar debe salir siempre de su corazón y su intención debe de convertirse debe ser siempre una sincera. El profeta Muhammad era muy cuidadoso en este respecto y con sus palabras también lo era, así como era extremadamente piadoso. Nos dice el hermano Rashid también de que Dios siempre con sus deseos, con su voluntad, él simplemente dice hágase y se hace. Esto sale del sura número 36, sura 26 a la aleya número 82. Somos responsables por cada palabra que decimos y todo lo que sale especialmente de nuestros labios, aun cuando esto puede herir a otras personas. Nunca podemos estar diciendo o estar utilizando algún tipo de palabra desacreditadora, ni tampoco palabra que simplemente lo que haga sea herir a las personas por su espalda o estar diciendo mentiras. De hecho, una persona cualquier persona en una relación sentimental, mencionando la palabra divorcio, puede destruir a una familia que esté desarrollándose de una forma coherente. Tenemos que tener cuidado con la forma, con el descuido en el uso de las palabras. Esto puede infringir serias heridas a una relación, ya sea de pareja, ya sea de amistad, ya sea de socios o ya sea de personas que tienen un lugar especial en nuestros corazones. El matrimonio, el divorcio, las transacciones financieras y los contratos, todos requieren algún tipo de acomodo de palabras en la forma escrita y verbal. Vemos entonces que cada palabra que nosotros utilizamos se registra de alguna manera y en esta palabra en un día, en un momento dado, puede ser la responsable para que se establezca o se aclare cualquier tipo de controversia que pueda ocurrir en términos de alguna relación que se haya establecido. Se dice que en una ocasión el mensajero de Allah, el profeta Mohammed, paz y bendiciones de Dios sea con él siempre, dijo que en un acto, un acto que puede causar entrar en el paraíso y te puede proteger, o sea, una acción puede causar que entres al paraíso y protegerte del fuego. Una cosa que él decía era siempre, protejan y sean cuidadosos con el uso de sus palabras y de su lengua. Se le preguntó a él, ¿vamos a hacer acaso? A sus compañeros, sus acompañantes le preguntaban que si vamos a ser cuestionados sobre algún tipo de circunstancias que tengan que ver con el uso de nuestra lengua. Y el profeta dijo, muchas de las personas van a salir al infierno, van a ser enviados al infierno por las transgresiones que estos han realizado y precisamente mediando sus palabras, mediando el mal uso de sus lenguas. En otros hadith, recuerden que el hadith son las experiencias y las enseñanzas del profeta. No es que está contenido en el sagrado libro del Corán, pero son enseñanzas y vivencias y ejemplos, esas circunstancias que él daba, su ejemplo y el cual debemos seguir, nos sirve como ilustración. En cada mañana, todas las extremidades de una persona le suplicaban siempre a su lengua y le decían siempre a la lengua, debes temerle a Allah por nuestro bien, porque nuestro destino y nuestra bendición está en tus manos. O sea, en otras palabras, el mal uso de la lengua va a castigar a todo el resto del complejo, que es el cuerpo y todas sus extremidades. Brother Rashid, just a couple of words. Yeah, just to know the importance of the words, I'd like to state this hadith, which was reported in by Abu Huraira. It says, من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله من اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه.
means the translation for that hadith is, he who has directed injustice to his Muslim brother, whether in his honor or otherwise, should seek his forgiveness for it today before it comes times when there will be no dinar or dirham. That means there will be no gold and silver currency. In the day of judgment, there will be no currency or anything like that. During that day, if he has good deeds, they will be reduced by the amount of his injustice. And if he does not have good deeds, he will be burdened by some of his companions' sin. Also, another hadith reported by Abu Huraira, also reported that Allah messengers when asked his companion, أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ? The Prophet ﷺ asked his companion, أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ? Meaning, do you know who is truly bankrupt? He's asking him, who is the most bankrupt? They answered, a bankrupt among us is one who does not have any wealth. This is their understanding. The messenger then explained, إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصِيَامٍ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطِي هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ سَيِّئَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِي مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي اللَّهِ. The Prophet responds to when he asks his companions, who is the bankrupt? And he is the response, a truly bankrupt person, that means in the day of judgment for my ummah, is the person who will come in the judgment day with his records containing prayers, fasting, and charity. But he will also come having cursed so-and-so, backbite so-and-so, eating from so-and-so's wealth, shed so-and-so's blood, and hit so-and-so. Thus, so-and-so will be given from his good deeds, and so-and-so will be given from his good deeds. If all of his good deeds are finished before he fulfills all his debt, some of their sins will be taken from them and thrown on him, and he will then be thrown into the fire. May Allah save us from the fire. May Allah save all humanity from the hellfire. So that's the importance of good deeds. That's the importance of rectifying and thinking twice before we utter any words. That is, it's a matter of hellfire or paradise. I mean, it's not something to take lightly. And now that we have the time, that we have to revisit our life, we have to recheck our life, we have to, if we've done any injustice to anyone, this is the time that we seek forgiveness from anyone that we ever say any word or any backbiting or anything like that. We should sincerely ask forgiveness, and we should repent, and we should rectify our deeds and our words and our actions, and you know, I mean, this is the time. There is a time is passing by, and we cannot afford to wait any longer. Yes. So without further ado, we're going to give the mic to Dr. Jesus, inshallah, to translate to our dear brothers and sisters, Spanish-speaking people, and we can continue. Jazakumullahu khairan. Dice el hermano Rashid que aquel que ha dirigido injusticia hacia su hermano o hermana y quien también haya afectado su honor o de otra manera le haya afectado, debe siempre el hermano buscar su perdón, porque esto debe hacerse ya antes de que nos llegue el día, en que en ese día entonces ya no vamos a tener ningún tipo de oportunidad de poder solicitar esa disculpa ni de actuar con la corrección adecuada, y entonces eso nos va a contar en contra. Durante ese día, si usted ha hecho buenas acciones, si usted todas esas cosas que lo que haya hecho incorrecto le va a ser deducido a usted, pero si ha actuado con corrección, va a ser todo lo contrario. Vemos que eso es una carga que tiene la persona y que debe tenerlo siempre presente. También citó, bajo la autoridad de Abu Herrera, se reportó también de que el mensajero de Dios, el profeta Mohammed, en una
ocasión le preguntó a sus compañeros quién es aquel que está verdaderamente en quiebra. Y ellos le contestaron, una persona que está en quiebra es aquel que no tiene ningún tipo de riqueza. Y el mensajero entonces les explicó, no es eso así. La persona que está en quiebra es aquella persona de la comunidad que es una persona que el día del juicio final va a llegar con su récord, que va a tener oraciones, va a tener ayunos y va a tener cantidad opulenta de caridad. Pero esta persona también, maldijo a las personas, habló por la espalda de otros. También afectó la riqueza de otros, o sea, ya haya sido que hizo mal manejo o se apropió indebidamente de fondos, causó que corriera sangre, le dio o agredió a otra persona. Y vemos entonces que todas estas acciones, aun cuando llegó con su récord excelente de oraciones, de ayunos y de caridad, vemos que todas estas acciones le van a hacer descontadas de aquellas que había realizado de una forma favorable y positiva, y entonces va a ser arrojado a los hornos del infierno. Otro también, hermanos, es que tenemos que tener mucha cuidado cuando utilicemos la facultad de la razón, y no permitamos que aquellos que nos quieren separar lo logren y se beneficien. Es muy importante que no permitamos que nos violen nuestros derechos y que tampoco otros en alegado uso de sus derechos atropellen los nuestros. Recuerden que la historia nos enseña que Satanás, el Shaitán, es el primer racista y fue quien se negó en saludar al hombre cuando Dios así lo ordenó. Y nosotros debemos seguir ese ejemplo también de que debemos hacer siempre aquello que Dios ordena y que Dios espera de nosotros. En el caso del Shaitán, pues vemos que fue él quien se sentía superior. Y esas son cosas que tenemos que ver. O sea, tenemos que sacárnoslas también nosotros del corazón para no tener ninguna similitud con el Shaitán. Él se sentía superior por haber sido creado de fuego y nosotros de arcilla. Por eso es que tenemos que tratarnos siempre unos a otros con la mayor deferencia y con el mayor respeto posible, no importa de dónde sea, de dónde provenga, su estatus, ni su condición, ni tampoco su sexo, ni su edad. Hermano Rashid, yo saco buenas mujeres. Yeah, so much has been said in the media about Islam and by the Islamophobe and bigotry, all this bigotry and all this, negative media report about Islam. But just to let our brothers and sisters in humanity know that Islam is the teaching of Jesus, peace be upon him. Islam is the teaching of all the prophets, summarized in the final message, which is the Quran. It is, you have the First Testament, the Old Testament, the New Testament, and the Final Testament, which is the Quran. So it's basically the message of Allah, the continuum, the finality of the message that was sent to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So all the prophets were sent with the same message, monotheism in the worship of Allah, testifying to the supremacy of his attributes as well as his unity of essence. However, their message might differ in terms of legislation, meaning Sharia, for instance, the manner of performing prayers, fasting, the types of charity, and so on. But this depends upon each nation's characteristic according to Allah's wisdom. For he knows his creature better than they know themselves. So, in essence, every prophet revived the basic belief that he has been distorted after the departure of the preceding prophet. Islam, being the final message, revived the basic belief and practice of all the preceding messages, including the message of Jesus. It elaborates on them, so that people would find them clear and straightforward to follow. Go ahead, Brother Jesus. El Islam, recuerden que Islam significa completado, solo diminuto a la voluntad y a la esencia del mensaje de Dios que se nos fue relatado a través de los profetas. El Islam son las enseñanzas, hermanos, de Jesús. Y son las enseñanzas también Jesús, que se conoce en Islam como Isa. Vemos que cuando nosotros hablamos de Jesús, pues esto significa él y todos los profetas resumidos en el mensaje final
que trajo el profeta Muhammad, que es otro de los milagros, que es el sagrado libro del Corán. Recuerden que el Corán no es en sí un milagro porque haya sido un mensaje revelado a través del profeta Muhammad, sino que era una persona, que era, no tenía ningún tipo de educación, ni de conocimiento, ni adiestramientos, y sin embargo, en ese libro hay datos y detalles que en las escrituras anteriores fueron reveladas y en este último libro son aclaradas, extendidas, y hay detalles adicionales que hacen al integrarse con las escrituras anteriores, esos detalles, ustedes reciben relatos, como digamos en el tiempo del faraón, quién era la persona que Moisés agrede, que fallece, que causa que Moisés se vaya entonces de Egipto. Ese nombre no aparece en ninguna de las escrituras anteriores, ni en el libro del Antiguo Testamento, ni en el Torah tampoco, pero aparece el nombre de la persona en el Corán. Y a base de esto, los historiadores pudieron ubicar cuál era la tumba del faraón y cuál era el faraón de los tiempos de Moisés. Y ese está, sus restos están hoy en exhibición en el Museo del Cairo. Otra de las cosas también es, recuerden que el mensaje de todos los profetas, el mensaje de Jesús, el mensaje de Moisés, el mensaje de David y de Salomón y de Mohammed, era el monoteísmo. El monoteísmo significa adorar única y exclusivamente a ese Dios Padre Todopoderoso, Dios Creador de todo el universo, Dios Sustentador, el que conoce todo y que creó todo lo que existe en los cielos y en la tierra y en todo el universo. Todo depende, hermano, siempre de las características de las acciones que nosotros realicemos, y el Islam se enfatiza en todos que tenemos que ser siempre, tenemos que actuar siempre de conformidad, tenemos que revivir ese mensaje que todos los profetas vinieron trayendo históricamente, que es adorar a ese único Dios, estar sometidos única y exclusivamente a su voluntad y no causarle daños a ningún otro hermano ni a ninguna otra criatura de la creación de ni criaturas ni objetos de la creación de Allah. Someone might tune into this radio right now and they heard the word Allah and they say, who is this people talking about Allah? Is this the God of the Arab or something like that? Or far from that. So we want to just clarify what the word Allah means. The English word God has often been used interchangeably in this book with the word Allah. There is difference. Allah is the word in Arabic that is translated as God. However, Allah has a much more precise meaning than the word God. Allah is not merely an Arabic term for the word God. Instead, the root word of the word Allah is Ilah, which means E-God. There is countless number of made-up gods, but only one true God whose name is Allah. The word Allah literally means the worshipped. Allah is thus the proper name for the only being that is worthy of worship, the true creator of the universe. By saying Allah, Muslims are in essence negating every other entity which people wrongly worship. The name Allah is how God Almighty referred to himself in the Quran and how the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam also referred to him. Therefore, the term Allah will often be used in reference to one and only God, for it is worthy of worship. That is just a side note to clarify what the word Allah means. And, you know, this is Islam for mankind, and we are here to clarify any misconceptions and to bridge among all faith. We mentioned that Prophet Muhammad, may peace and blessing be upon him, is a continuation, his message, a continuation of all the prophets and summary of all the prophets, sallallahu alayhi wa sallam, and he's the seal of all the prophets. So with that being said, I'm going to give the mic to Dr. Jesus to translate. Inshallah. Nos dice el hermano Rashid, hermano, de que aun cuando la palabra en inglés que se dice Dios se utiliza mucho de una forma que se intercambia, en el libro sagrado se conoce siempre la palabra Allah. Allah es el término perfecto, es el nombre perfecto de Dios. No es el Dios de los musulmanes, no es el Dios de Arabia, es el Dios del universo. Allah es el nombre, o sea, las Biblias en Egipto hablan en el Génesis y dicen en el principio Allah hizo el cielo. Vemos entonces que, o sea, estamos hablando de las Biblias cristianas,
Entonces no estamos hablando de un Dios diferente. Eso se traduce a Dios, el Dios perfecto, el Dios creador de todo el universo. No es un término en árabe para Dios, sino que lo que significa es, recuerden que esa palabra Allah se divide en Ilah, que significa el único Dios, y que recuérdense que no existe otro Dios, la ilaha illallah, no existe otro Dios que no sea Allah, y que Mohammed es simple y sencillamente su mensajero, como lo fueron todos los otros profetas que le precedieron a él. Él es el verdadero creador, Dios es el verdadero creador del universo. Cuando decimos Allah, los musulmanes en esencia estamos negando que exista otra entidad que las personas puedan estar incorrectamente adorando, sino el único es Allah, es Dios, el Todopoderoso, que tenemos que referirnos a él siempre, y que se refiere y se cita y nos reveló el sagrado libro del Corán con el profeta Muhammad, paz y bendiciones de Dios sea con él siempre, se refería a él. Por lo tanto, en este sentido, el término Allah va a utilizarse en referencia de el primero, el único y verdadero Dios que es digno de ser adorado. También, hermanos, que se refiere a nosotros, o sea, en muchas ocasiones se hablan de que quiénes son estas personas que son musulmanes, y puede que sean de boca. O sea, cuando decimos musulmán significa que está sometido a la voluntad de Dios. ¿Eres musulmán de boca o eres musulmán en acción? Ser musulmán, hermanos, en nuestras acciones tenemos que serlo así todos los días. Quien nace musulmán en muchas ocasiones lamentablemente lo da por sentado. Cuando usted se abraza la fe del Islam, tiene que seguir la belleza del Islam y tiene que cuestionarse usted mismo, tiene que cuestionar su intelecto, tiene que cuestionarse usted mismo su propia existencia. Y vemos como todos los profetas fueron musulmanes porque estaban sometidos a la voluntad de Dios y practicaban lo que se conocía como el tauhid. El tauhid es el monoteísmo, un solo Dios y sin asociados. Todos venimos de Adán y de Eva, y hoy día pues nos persiguen por la islamofobia, porque hay quienes reclaman ser musulmanes y no lo son. Ven las acciones que cometen y son actos de suicidio, actos de agresiones que no son aceptables en el Islam. Un musulmán es el que está a salvo inclusive hasta de sus manos y de sus acciones, y también a salvo de su lengua. El musulmán que actúa correctamente y sigue los preceptos coránicos hace todas estas cosas, inclusive no hiere a una persona ni con su lengua. La gente tiene que estar a salvo en caso de que nos insulten. Tenemos que ser comprensivos, como lo hacía Jesús y como lo hacía Mohammed. No es ser cobardes ni ser temerosos, pero no es tampoco darle paso a la agresión ni a la lucha física. Es darle espacio al otro, hay que respetar al otro, hay que dar el mejor ejemplo. Hay que ser respetuosos y enseñar siempre vía el ejemplo, ser seguros de que estamos en un estado de adoración. Aún está en un estado de guerra en los tiempos del profeta Mohammed. Wasn't that like that, brother? They say that there's just a lot of Islamophobia now. But in the times of the Prophet, and when there was a war, they would take their breaks in order to do the prayers. There was a lot of respect for the civilians' life. There was respect for the elderly. There was respect for the women. There was respect even for the plantation. So no army, no Islamic army would go through any places where there was a plantation. They would rather go around it. That's correct. That's a command. That's a command from Allah. You know, I mean, the rule of engagement in the war, and in the war means not just offensive. When someone is attacking you, and you as a Muslim, you have to abide by the rules and regulation of that. That you are not to engage with civilians. You are not to engage with the elderly, women, and this. Unlike what you hear right now. In any type of war, in any society, even the most that they call themselves the most sophisticated, they do collateral damage. They all kill vegetation, they kill everything. That's not right. I mean, you know, the Islamic way is no women, no children, no animals, no this, no livestock, no that. And that is the most humane way. It is, you know, it's a way to bring justice and to bring, you know, truth and to bring humanity. And if they stop, you stop. And that's basically Islam. If it's fully applied and is fully understood, it will bring about salam, which is peace, which is more than that. I mean, it's a justice in itself, because we are accounted. And let's face it, you know, in all the wars that you see, there is so many war crime has been committed. You see, they're just people who it's very unfortunate. I mean, you know, we are commanded to speak good,
just the word to speak good and not to hurt other people's feeling. And I mean that's very part of a Muslim is someone that his people are safe from his tongue and his hand. So that's per default a Muslim should be living a peaceful life, should be contributing, coexisting with our faith and everything. So that is the status quo of the Muslim. Also, they had the opportunity, they had the freedom to practice their own religions. Yeah, exactly. It was not only Islam. Exactly. What you see right now in the media is they are dehumanizing Islam and Muslims for the sake of paving the way for wars, illegal wars, for paving the way for imperialism, for paving the way for colonialism. No more than that is propaganda. And what you see... most of that, what you see, we have very questionable. So we cannot just sit and let the media decide for us what to like, what not to like, and divide us. We are all human beings. We share the same, right to exist. It's not just a privilege; it's right to exist. We all have the right to worship. We all have the right. And when you look at the U.S. Constitution. Most of it is derived from the principle of Islam, because Islam came to safeguard humanity, to safeguard the human being, the dignity of the human being. So all this freedom of religion, it's a Islamic concept, can be found in there is no compulsion in a religion. And if we look at Surah Al-Hujurat, chapter 49, chapter 13, which states in the English translation, O mankind, we created you from a single male and female and made you into nations or tribes so that you may to get to know one another. The best among you is the best in conduct, is the best in God conscious. Here we say clearly Islam, recognize the diversity of human being. It erases the concept of racism because, another prophetic hadith, they say there is no superiority or between Arabs and non-Arabs, the color or this color. So basically, he emphasized the importance of diversity, emphasized the importance of God does not look at the way you look or your race or your this and that. He created that way, but he scans your heart and look at your heart, how good of a person you are and your intention behind the action. It's very important. So that there you have it. So we go ahead with translation, and if we have time, we'll continue, inshallah. Certainly. Nos dice también el Imam Rashid que aún en estado de guerra, lo que se llama el rules of engagement, aún en estado de guerra, en situaciones en donde países estaban encontrados unos con otros, si mi país lo atacaba, usted no tenía derecho de atacar a civiles, a niños, a ancianos o a mujeres. El musulmán siempre se ha caracterizado históricamente por proteger a los hermanos, no solo a los hermanos, sino también los templos, los lugares de adoración y propiciar siempre, establecer de que usted pueda realizar su adoración basado en la creencia, en la religión que usted está practicando. No adjudicamos nosotros responsabilidades, pero hasta actitudes sionistas y extremistas son totalmente reprensivas. Son el ejemplo para quien tenemos que ser nosotros el ejemplo, siempre ser para aquellos que nos vean y tengan la oportunidad, inclusive ser el ejemplo aunque no nos estén viendo, y tener la oportunidad que puedan convertirse y también empatizar con el Islam. Y así se pueden convertir. Vemos nosotros como los profetas, como Jesús, Moisés, Adán, la paz y bendiciones de Dios sean con todos ellos. Todos fueron musulmanes. Yeah, as we said, this life is too short. It's very short. So we have to seize every seconds of it to do good and promote good. And like we put an emphasis on the good word is like a good tree, the benefit, everything. So a person who believes in Allah and believes in the hereafter, in the life after death, would look upon all worldly gains and losses as temporary and would not put at stake eternal bliss for a transitory gain. Belief in the next life instills in one the desire to do good, the desire to do well and avoid the wrong, however costly it might be in the terms of worldly sacrifices, knowing that there is a day of judgment, knowing that we will be rewarded
for everything that we say, or we will be punished for things that we've done in this life. Knowing this fact will give us, you know, the ability to revisit our life, to recheck our life, to do good, to ask forgiveness, to ask for repentance before it's too late. And this message for all of us we're looking to better ourselves in this life and the next life, and to have an eternal bless. So the best thing to start is to start in talking good about humanity. There is always good in the human being, and the human being has dignity. Allah has raised the status of the human being and give us reason and give us the mind and everything. We should encourage each other to do good and join what is good and forbid what is evil. And then when we should refrain from this negative stereotype and from this media hype that is sensation. Can I even say? Hey, there you have it. There you go. And we should, talk good about humanity. There is so much good, and the media choose not to talk about it. So therefore, that we have in this bridge of faith and this program to bring about all people, and to put emphasis on our commonality, to put emphasis on our humanity, and to be to put our effort together to safeguard this universe. And there is so much talk about the climate change, but people are ignoring this and talking about more wars and everything. Instead of fixing what's wrong, they are contributing in the more wrong in the name of progress or in the name of whatever it is. We have to pause and ask ourselves, how much time we still have? We've seen so many mayhems and we've seen so many things. This is, we have to think, are we going to live forever? The answer is no. So therefore, we have to wait. This life, is it worth it? We have to do good and we have to help each other. Go ahead, Dr. Jesus, jazakumullahu khair. Nos dice el Imam Rashid también de que la vida es muy corta y debemos nosotros capturar este momento, cada momento que tengamos la oportunidad para promover siempre el bien. Debemos hacer que la vida, o procurar que la vida sea más sencilla para los otros y que no se convierta en un proyecto, en un obstáculo y en un objeto que sea negativo para el prójimo, en consideración a lo que sean los sacrificios que estos tengan que atravesar a lo largo y durante la duración de su estancia terrenal. Este mundo es perecedero, hermanos. Vemos que hacemos el bien y nos arrepentimos de acciones incorrectas, y ese es el mejor mensaje, ya que alabamos de esta manera por nuestras propias acciones a nuestro Creador, y así a su vez lo respetamos como éste lo desea, para seguir desfilando y desplazándonos en los caminos de Allah, como éste es así lo ha descrito, lo ha prescrito. Nos preocupamos por el clima, hermanos, y sus cambios, y desechamos otras cosas que son bien importantes, como es el desprecio a la vida, la consideración a la vida humana, la consideración a la vida de niños y de mujeres en otras partes del mundo que están muy necesitados de alimentos y no se les procura que tengan una dieta adecuada. Vemos como miles de niños a diario están muriendo porque no nos preocupamos porque estos tengan el alimento necesario, ni el agua necesario, ni unas condiciones de vida mínimas que sean aceptables ante nuestro propio juicio. Vemos que es bien importante que según decimos que tenemos que ser el ejemplo para todos, tenemos que ser el ejemplo, tenemos que ser los líderes y llevemos el bien a esas comunidades también, hermanos. We mentioned that the message, the essence of the message of Prophet Muhammad is very similar to that of Jesus and very similar to that of all the prophets. We hear in Mark 12:29 in the Bible, it says, Jesus is reported to say, "Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord." So this is, there is the testimony of faith
there is no God worthy of worship except Allah, that is only one God. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ, say there is only one God. So that is the message, is we testify that there is only one God. And it is, you know, that's the message of Jesus, that is the message of Prophet Muhammad, that is the message of all the prophets. May peace and blessing be upon all of them. Brother John just mentioned that we have only 1 minute left, so I'm going to give the mic to Brother Jesus to translate. Also, the concept that Jesus, peace be upon him, held upon Allah was no different from the concept that of the other previous messages had. All of them preached the unity of Allah instead of the concept of Trinity. Jesus simply repeated the monotheism, the Unitarian message that has been revealed to all the prophets who came before him. So that's in essence, you know, the... Yeah, go ahead, Dr. Okay. Jesus. Se le recita en Marcos, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, Marcos 12:29, el capítulo 12, verso 29, dice, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno solo, y lo amarás a él con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Gracias, hermanos. Muy buenas tardes. Assalamu alaikum wa rahmatullah.